salva sempre da me e gloria di Dio. Amen. Gracias porque
dudamos, Señor, que tú estás aquí. Dudamos, Señor, que tú nos has llamado a este lugar. Señor, en esta tarde estamos pidiendo un ánimo, un solo espíritu. Que lo que se hable, Señor, en esta tarde sea para adorarte, para ser mejor cada día, Señor, serte fiel, servirte, Señor, y ser un ejemplo, ser un testimonio a quien estamos y a donde quiera que estemos, Señor. Sabemos que tú estás aquí hasta los últimos fines de la tierra, tú estás y los ves, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos todo, Señor, que pueda ser dirigido por ti, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu Santo sea que hable a nuestros labios, Señor, y que nuestros corazones estén preparados para escuchar tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, te pido si hay un mal pensamiento o hay algo malo, Señor, que el enemigo quiera poner en la mente. Te pido en el nombre de Jesús que sea retirado, Señor, y que tu palabra pueda ser impartida en el nombre de Jesús. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos, no dudando, Padre, que tú escuches a tus hijos conforme sea tu voluntad. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, primeramente quiero darle gracias a los hermanos por invitarles. Gracias, hermano José, gracias, hermano Celestino, gracias a todos. Estaba pensando ahí cuando estaba sentado con mi esposa y me viniera para esta iglesia. Pero pensé lo que dijo el hermano también. Está muy retirado. Y así es que para venirme de Huntington para aquí, está más retirado, digo. Pero si no hubiera una iglesia, hermano, se lo digo de corazón, que me viniera para esta iglesia. Me siento como nuestra iglesia. Me siento, como dice, como familia, cerca, me siento con, como dice la palabra, con confianza. Y doy gracias por eso, hermano. En esta mañana ustedes saben que leímos en la Biblia, en los Evangelios, yo traía un tema, hermanos, no con una mala intención, ni para que, veo que aquí solo hay una niña, y más que todo iban a hablar de que estamos confiados, estamos esperando. A veces nosotros, el hermano dijo algo al principio, que la casa de Dios se merece la honra, la reverencia, el respeto. Yo siempre he sido en esta parte, siempre lo he dicho y lo digo a donde quiera, pero es muy difícil a veces. Algunos hermanos no los vemos toda la semana, a otros ni los llamamos, a otros estamos muy ocupados. Pero cuando los vemos en la iglesia, los apretamos, los abrazamos y hablamos hasta lo que nunca hemos hablado. Yo no sé si pase aquí, en la iglesia pasa eso, hermanos, en nuestra iglesia pasa. Pero sabe usted, hermano, que hay un hermano que va a escuchar la palabra de Dios. Hay uno o dos que él viene de todos esos afanes que ha tenido su trabajo toda la semana. Él quiere venir a ese lugar que es la iglesia, donde hay paz. Donde dice la palabra de Dios que él, que si estás cargado y trabajado, vení a mí, que los hará descansar. Pero yo quiero decir, hermano, con todo respeto, pero a veces algunos que no venimos a eso. Quiero ponerme yo en mi iglesia, sucedió, y he aprendido mucho de esto. A veces no es que queremos hablar, sino a veces que hay que hablar y hay que hacerlo, ¿no? Pensé que una persona venía de otra iglesia y me dijo, yo me puse a hablar en secreto, como hacemos nosotros. ¿Y sabe qué me dijo la persona que estaba cerca de mí? ¿Qué creen que me dijo? No puede escuchar el sermón. Me dijo, hermano, pero con un gran amor, que las palabras, como dijo el hermano del hombre, que iba a morir el hombre rico, no pudo dormir. Hermano, me dijo, fíjese que yo no puedo escuchar mensajes. Sí. Porque usted está platicando. Hermano, tiene razón. Tiene razón. Pero hermanos, estamos viendo en los últimos días que estamos perdiendo la reverencia en nuestra casa de Dios. Y Dios se merece la reverencia. Yo me imagino ahorita mismo en el cielo. ¿Usted cree que en el cielo va a haber todo eso, movimiento, caminando, platicando? Cuando nosotros hablamos de la palabra espíritu, hablamos de la palabra unidad, es que lo mismo que diga el hermano vamos a decir todos. Yo quiero decirles, como les digo, en mi iglesia hay muchos niños, hermanos, y los niños son una bendición, pero también no hay que decir que también lo distraen a uno. Lo distraen, en especial cuando usted quiere predicar la palabra de Dios, en especial cuando usted se quiere concentrar. En mi iglesia hay muchos que siempre nosotros decimos, hay niños que lo hacen ir a usted tres veces al baño.
y no quiere, y solo por ir al baño. Hay personas que tal vez van hasta 4 veces. Si ustedes observaron ahorita, ¿cuántas veces creen que voy yo al baño? Yo fui 2 veces, hermano. Vean lo interesante. Yo estaba pensando, yo fui con una persona a la corte. ¿Qué fue lo primero que yo hice cuando entré a la corte? Tenía que quitarme la gorra. Con toda reverencia, una persona que se levantaba y que iba a sentar enfrente de nosotros. ¿A quién estamos adorando nosotros? Estamos adorando a un Dios vivo, fuerte, poderoso, que se merece la honra y la gloria. Ese es el que se merece el poder. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque estamos viviendo, hermano, en un día, en un tiempo, en controversia, que, como dije, el enemigo está trabajando hoy en día en poner en la mente que no tenemos que vivir así. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar la música, tenemos que cambiar nuevos programas, porque los hermanos no están viniendo. Y todo nos está pasando eso. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7, como ustedes vieron, me gustaría que lo lean nuevamente. Este versículo me impacta a mí, hermano. No todos los que venimos a la iglesia los vamos a salvar. Si estoy equivocado, me corrige, hermano. Pero esta palabra no la dijo un apóstol. Esta palabra la dijo Jesús. Y usted sabe que la Biblia dice que todo lo que Jesús dijo no será puesta, ni citada, ni una jota. La palabra de Dios dice en Mateo 7:21, como lo acabamos de leer, que dice, no todo el que me dice Señor. Que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a donde? De los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de en el cielo. Entonces Jesús no se equivocó. Y esta palabra la dejó para nosotros. Nosotros como líderes o como hijos de Dios tenemos que ser cuidadosos, hermano. Tenemos que ser observativos, tenemos que ser en todo. Usted sabe hoy en día cuando usted invita a alguien, algunos hermanos cuando le invitan a usted le dicen que va a predicar. No es lo que usted, el Espíritu Santo, quiere que predique, no que le diga, usted va a predicar este tema, porque este tema lo necesitamos en la iglesia, y este es el que necesita la iglesia de Huntington. Voy a poner un ejemplo. Y esta persona tiene que predicar este tema, porque eso es lo que yo le estoy diciendo, que pienso, es lo que yo pienso. No es lo que el predicador trae, va a decir, yo quiero predicar este tema para agradar a Dios, agradar a la iglesia, pero ¿qué sucede? Yo llamo al predicador y le digo, hermano, usted va a predicar el tema, por ejemplo, vamos a hablar de un tema, que esto es lo que la iglesia necesita. Pero la pregunta, mi hermano, ¿predica usted que lo invitó o predica el que viene? Automáticamente es el que viene. Pero a veces los incomodamos con las predicaciones. Yo estaba hablando con el hermano Celestino ahorita mismo, que estamos tan acomodados que no nos gusta que los hablen, como dice, salirlos pues del tema. Solo nos gusta personalmente en mi iglesia, sucede, que solo nos gusta que nos hablan del amor, del Espíritu Santo. Es muy lindo. Pero cuando usted le dice, hermano, usted tiene que perdonar al hermano prójimo, y tiene un mes, o tiene una semana, vea, un mes, una semana, un día. Y la palabra de Dios dice, ¿cuánto dice? Cuando tú te aires, dice, no esperes que qué. Que baje el sol. Bueno, en nuestro día de paz. Muy difícil, yo he sido anciano, gracias a Dios, por muchos años en la iglesia de Huntington, y me ha tocado el privilegio de visitar a muchas personas, hermano. Voy a visitar a una persona que murió de cáncer. Una persona, hermano, muy buena en la iglesia. Y yo lo digo porque puede estar pasando en alguna iglesia, en algún grupo de hermanos, en mí. Yo fui con un pastor, algunos de ustedes lo conocen quizás, se llama Pastor Orellana. Pastor Orellana. Fui con él, fuimos a dar un seguimiento. Y voy a hacer el testimonio para que nosotros, si queremos llegar al cielo, hermano, y yo quisiera llevarlos a la Biblia también en Mateos 6, del 14 en adelante, no me equivoco, ¿qué dice? Que si no perdonamos a vuestros hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Y esta palabra, ¿quién la dijo? La dijo Jesús. Y si usted le pregunta a alguien, ¿usted está parando a Jesús? Usted levanta la mano y dice que sí. Pero yo le hago la pregunta, hermano. Y me hago la pregunta, digo, ¿será que en el cielo vamos a ver de estas personas? ¿Será que vamos a ver de estas personas en el cielo enojados? Y vamos a llegar hasta la muerte y no nos puede perdonar. Yo le voy a decir que hay.
persona, bueno, le dieron unos días y el pastor le dijo, fui yo con él, vamos a hacer un invento, y ya le dijeron. Ella dijo que había otras personas más. Dijo, esta persona no la quiero yo. Imagínate, usted que yo, a mí que me den una semana de ya para morir, y como haya tenido 10, 15 años de ser adventista y conociendo la verdad, y que le digan a ustedes que le den la oportunidad, porque Dios dice que en las últimas horas mucha gente se va a salvar también. Se va a salvar. Y que le digan a ustedes una persona, a esta persona no la perdona. Hermano, para no ser la larga historia, la persona no la perdona. Se murió. Y yo hablo con mi esposa y le digo, qué triste. Yo siempre, usted alguna vez en nuestras iglesias, alguno de nosotros, voy a incluirme yo, se le hace la vida imposible a otra persona. En mi país dicen, se le hace de cuadritos, dicen, mira, yo soy salvadoreño. En el país dicen, se le hace de cuadritos, que usted se le hace tan difícil, no lo dejan hacer, no hacen ni lo dejan hacer. Yo creo, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que dejarlo llevar por el Espíritu Santo. Yo creo en la unidad. Yo creo en Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, creo que esa sangre que Él derramó, no la derramó, hermano. Y cuando Él estaba en la cruz y dijo, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que los perdones? Hermano, a mí me gusta. Y yo le digo a mi esposa, te doy gracias, mi amor, porque tú me perdonas muchas veces. Muchas veces. Y le doy gracias por eso. Y le doy gracias a Dios, porque Dios me perdona muchas veces, hermano. A diario yo le fallo al Señor, pero Él me perdona. Pero yo quiero decir, hermano, que nosotros, yo conozco la iglesia adventista desde 1999. Conocí la palabra de Dios muy jovencito, y doy gracias porque mi esposa también la conoció en ese tiempo también. Amen. Jovencito, no le voy a decir la edad, cuánta edad tengo también. Tenemos 22 años de estar acompañados juntos. Amen. 22 años. Amen. Hermanos, yo sé que no es fácil, hay de todo. Me gustó lo que dijo el hermano, que un camino es para transitar, para caminar, pero no es fácil. Cuando hay cuestas, hay que hacer esfuerzo. Y cuando hay bajada, hay que ponerle freno, dicen en mi país. Y hay que mantenerse entre no muy para abajo ni muy para arriba. Tenemos que mantenerlo equilibrado. Doy gracias a Dios, gracias por una esposa que Dios me ha dado también. Me ha dado cuatro hermosos hijos también, que quiero decirlo públicamente. Tengo dos varones, dos hembras, una bendición, ya están grandes mis muchachos. Y me toca el corazón cuando dice el hermano que él trabajaba en un lugar para ver que sus hijos eran un lugar muy bueno. Y lo felicito por eso, hermano Celestino. Nosotros los padres estamos todos, yo personalmente nos preocupamos por eso, por nuestros hijos. En que ya grandes los dejan solos. Pero sabemos que Cristo nunca los va a dejar solo a nosotros. Y yo me alegro por eso. Yo quiero invitar a los hermanos que leamos Mateos 6:14, si no me equivoco. Y 6:14, que es la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro qué. Y sigue leyendo más abajo, el 15. Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo le hago la pregunta, hermanos, todos los que estamos aquí en este lugar estamos esperando a Cristo. Si no me equivoco, usted no está perdiendo tiempo aquí, me imagino yo. Yo no estoy perdiendo tiempo aquí. Todos los que estamos aquí estamos esperando a Cristo Jesús. ¿Sabe usted cuándo va a venir? No. El único que sabe quién es nuestro Padre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Perseverar. Perseverar.
Hacer lo que Dios manda, amar al hermano prójimo como a ti mismo, amarlos unos a otros, que no haya divisiones entre nuestra iglesia, entre nuestros hermanos. No importa de donde usted venga, de la cultura que usted sea, de donde sea, en Cristo Jesús somos una sola persona. Yo hablaba con mi hija, ella estaba cantando en español y quería cantar en inglés. Y le digo, tú tienes que cantar en español, porque nosotros somos iglesias que hablan español. Y se le corrió el papi, pero me dijo, el Señor habla español. Y mire, y le digo, no, hija, Jesús habla todos los idiomas. Y doy gracias por eso, porque Jesús los entiende a todos nosotros, de todo el mundo. Ese es el único que los entiende. Y ella me dijo que quería cantar en inglés, ok, está bien. Pero, hermano, yo personalmente, volviendo atrás, es fácil perdonar a otros hermanos. Seamos sinceros, sí es fácil. No. Sí, pero bueno. Yo le quiero decir que hay tres. Bueno, yo lo he titulado como tres clases de perdón. Hay tres clases de perdón muy, que para mí hay que, personalmente yo los he experimentado. Y algunos de ustedes se han hablado de lo que somos padres. Si usted tuviera dos hijos y usted ha trabajado toda su vida, el hermano me dice arreglando bicicleta, todo eso, no es fácil, yo arreglaba bicicleta, hermano, también. Todo grasoso, y usted ha hecho un trabajo, ya ha ahorrado, digamos. Pero al término de año, venga su hijo y le diga al menor, mire, papá, tenés que darme la mitad, porque su hijo sabe que usted tiene. Y si le pide, porque él sabe que tiene. Y si le pide, porque sabe que le va a dar. Él sabe. Y viene y se va y le da todo lo que le pertenece. No le pertenece a él, no, que quien ha trabajado, su papá. Pero en términos de 3 años regresó a su casa. Sin dinero. Golpeado. Con problemas. Y le dice, papá, yo gasté todo el dinero. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Le daría otra parte usted a su hijo? La hermana dice que no. Hermano, yo le voy a decir que eso es un perdón de padre a hijo. Es un perdón de padre a hijo. Y yo lo desmiento. Cuando sus hijos les obedecen a usted, ¿cómo se siente usted como padre, hermano? Uno se siente mal. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Cuántas veces usted le desobedece a nuestro Padre Celestial? Muchas. Veces, hermano. No podemos cerrarnos nosotros y decir, no, yo no puedo perdonar a otra persona. No podemos cerrar y decir, no, es muy difícil perdonar a esta persona por lo que me ha hecho. Usted sabe que sí podemos perdonar. Sí podemos, hermano. Pero ¿por medio de quién podemos perdonar nosotros? Por medio de Cristo Jesús. Si usted vive y se deja llevar de Cristo Jesús, hermano, usted puede perdonar. Usted por amor, perdona. Y yo puse a mi esposa mi ejemplo. Mi esposa me perdona a mí. ¿Por qué me perdona mi esposa a mí? ¿Será que yo soy más que otra persona? Porque ella tiene un amor para mí. Ahora, le iba a dar la pregunta a usted. ¿Usted es capaz de perdonar a su hijo y que le haga cualquier cosa? Sí, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque te ama a su hijo. Por amor. Por amor. Y ese amor es el que tiene Cristo Jesús con cada uno de nosotros, hermano. Ese amor es el que hemos de compartir nosotros con los hermanos. Ese amor de Cristo Jesús que derramó la sangre, que dio a su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos perdonar y pudiéramos hablar. Ese amor es el que hemos de compartir nosotros con nuestros hermanos. Yo trabajo en un lugar. Hay personas que ellos no van a leer ninguno. Solo yo voy. Pero sabe usted que cuando usted ama a Cristo y usted se mantiene en la palabra de Cristo y se mantiene que Jesucristo vive y permanece para siempre, usted es respetado donde quiera que usted sea, en que no sea cristiano. Se lo digo por experiencia. Llegó un muchacho salvadoreño, venía de un camino
yo no les quiero mencionar nombres, muy difícil. Tiene 24 años, él habla inglés, lo sabe todo, azul, lo sabe todo. Yo tengo como 12 años de trabajar en ese lugar, pero yo siempre me he mantenido que soy adventista del séptimo día y ahora lo sabe. Empezó el muchacho hablando cosas que no iban conmigo ni iban con ninguna otra persona. Entonces yo me acerqué y le dije, le puse la mano en la espalda y le dije, mira, sabes que Cristo te ama. ¿Por qué tú dices que Cristo me ama? Yo le dije, ¿tú sabes que tú tienes muchos problemas? Me dijo, ¿tú cómo sabes que yo tengo problemas? Yo sé que tú tienes muchos problemas. ¿Sabes qué te digo? ¿Por qué tienes muchos problemas? Le dije, yo tengo un hijo que tiene la misma edad tuya. Y yo a ti te amo como que si fueras mi hijo. Y los consejos que yo le doy a mi hijo, esos consejos te quiero dar a ti. Tú tienes muchos problemas. El muchacho bajó la cara y me volteó a ver y me dijo, es verdad. Lo quedamos así, yo le dije, vamos a hablar otro día con el muchacho. Le dije, vamos a hablar contigo otro día. Y se dio, él se fue con todos sus amigos por ahí en el trabajo y les comentó y les dijo, mira, este hombre me ha dicho unas palabras, que ¿cómo ha hecho para adivinar? Como dijo el hermano, yo no quiero ser más que vosotros, porque yo sé que hay muchos hermanos de ustedes aquí que son, que tienen años de ser adventistas y conocen la iglesia adventista y yo respeto todo eso. Y este muchacho me dijo, mira, me dijo, si todas las personas fueran como tú, no hubiera violencia en este país. Hermano, yo soy una persona que me gusta hablar más a los jóvenes, hablar a los niños, educar a los niños, aprender de los niños. Personalmente me crecí también en un país muy tremendo, difícil, en Centroamérica, y vengo de sufrir. Entonces, para mí los jóvenes son muy importantes. Pero imagínense, nosotros con el amor de Cristo podemos convencer muchas personas. Si usted sabe la Biblia, cuando Pablo le dijo a Timoteo, retírate, le dijo, de las cosas de la juventud, cosas malas del mundo. ¿Por qué crees que Pablo le dijo a Timoteo eso? Porque hoy en día estamos viviendo días, hermanos, tan difíciles. En nuestro trabajo, algunos de nuestros hogares con nuestros hijos. Usted sabe que es muy difícil como padre controlar a un hijo, pero si usted tiene a Cristo Jesús, lo puede lograr, hermano. Lo podemos lograr. Este muchacho, para decirle, para no hacernos larga la historia, este muchacho me dijo, Carlos, me contó la historia, hermano, que yo le voy a decir que yo me quedé impactado. Y digo, wow. Y yo quiero que ustedes oren por él también, es un muchacho de la iglesia. Ahorita mismo me mandó, como la semana pasada, yo le comenté a mi esposa, me mandó como 4 mensajes. Él ha estado en la carne 3 veces. Él se llama Henry. Quiero que oremos por él. Un muchacho muy joven, que tiene un futuro por delante. Y yo quiero que oremos por él. Me mandó unos mensajes muy fuertes. Y quiero que oremos, que Dios pueda sacar de donde está en ese lugar. Y orar por los otros muchachos que están en ese lugar con él también. Me duele mi corazón como ser humano. La salvación no vino solo para nosotros los que estamos en este lugar aquí. Yo sé que es muy fácil venir aquí, hermanos, a la iglesia. Aquellos que tenemos un cargo. Es muy fácil cuando usted va a tener escuela sabática. Muy fácil, y usted quiere tener que cumplir con el deber. Pero lo que es difícil, hermano, es ir a hablar a estos muchachos que están en la calle visitando de Cristo Jesús, sufriendo de hambre, sin dinero. Y a veces estoy viendo, yo hoy en día he aprendido muchas cosas que yo he andado en muchos lugares ahorita mismo, aquí en Nueva York. La sociedad, hermano, en este país, en otro país, estamos preocupados por ver quién puede hablar mejor, por quién puede estar más arriba de otro.
pero los estamos olvidando, como dijo el hermano, que hoy en día estamos preocupados quién es el doctor, ¿no? Quién es el mejor predicador, quién es el mejor pastor, quién es el que ora más bonito. Estamos en el círculo, hermano, adentro, pero no estamos viendo a estas personas que están alrededor de nosotros, que están necesitando de Cristo Jesús. No solo jóvenes, hay muchas personas afuera, hay hogares destruyéndose y nosotros muy conformes en nuestra casa. Hogares destruyéndose, hermanos, y aún adventistas, hermanos. Yo en esta mañana, en esta tarde, hermano, yo quiero traerles un mensaje. Como un hijo de Dios, como Cristo dice que amemos a nuestros hermanos, la palabra de nuestros hermanos no solo es perdonarlos, es buscarlos, rescatarlos y ayudar a estas personas que necesitan. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Es la pregunta mía. Si nosotros quitamos nuestra mente de Cristo Jesús, quitamos la oración, quitamos el ayuno, quitamos la unidad, hermano, yo le voy a decir que usted no va a querer salir. Yo hablaba con el hermano hace ratito. La iglesia de gente que tiene, que siempre hace almuerzo todos los sábados. Pero yo le estaba diciendo a algunos hermanos que vienen a mediodía. Yo sé que me están viendo algunos. Algunos hermanos vienen a mediodía. Y si usted habla con algún hermano o hermana, lo que sea, es el que defiende más el sábado. Y no le puede hablar de otra cosa porque sí le va a ganar y le va a decir, sí, es que así es. Y así es. Pero la Biblia dice que cuando usted prende una luz, ¿para qué la prende? Para que dé luz. ¿Para ponerla en una mesa? ¿O para que la gente la vea? La luz, hermano, es para que la gente la vea. Usted sabe que una luz en la noche del ajo se ve. Nosotros somos luz, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Y yo he dicho personalmente en otros lugares que a mí no me va a salvar el nombre que diga del séptimo día. ¿Sabe qué me va a salvar a mí? La sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe qué me va a salvar a mí? Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Sabe qué me va a salvar a mí? Buscar a esas personas que necesitan de Cristo Jesús. Porque Jesús, cuando le dijo a los apóstoles ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿usted cree que solo los apóstoles se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a todos nosotros, hermano. A todos nosotros. ¿Qué es usted de Jesús? ¿Somos hijos? ¿Somos apóstoles? ¿Somos aquellas personas que tenemos que hacer el mensaje? ¿Somos embajadores de Cristo Jesús? ¿Qué significa la palabra embajador? Que todos sabemos. Usted sabe, en este país hoy en día, yo estuve escuchando una clase con el pastor Abraham Guerrero. Él fue pastor instructor de pastores en la Universidad Anglo. Se movió para está en una iglesia en Orlando. Él está allá y andaba una capacitación a todos los ancianos de Long Island y todo eso. Hermano, a mí me impactó, son cosas que hemos aprendido nosotros, yo personalmente. Que la palabra de Dios, hermano, no es para tenerlo en circo. No es para decirle a la diaconisa, usted no puede predicar. No es para decirle al diácono, usted no puede predicar. ¿Para quién predica usted? ¿Para la iglesia o para Cristo Jesús? Nosotros predicamos para Cristo Jesús. ¿Predicamos para quién? Para adorar a Cristo Jesús. Hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estudiar como dice la palabra de Dios, no dejarlo llevar por el viento, no dejarlo llevar por cosas que van a venir en este mundo. Usted sabe, la Biblia dice claramente que el diablo le trajo la tercera parte, entonces quiere decir que en este mundo, ¿cuántas personas están creyendo? Una cuarta de personas. Y yo me duele el corazón, hermano, como padre, y vuelvo a recalcar, nosotros que conocemos la palabra de Dios, yo creo que es día de levantar nuestra vista y de buscar a estos jóvenes, de buscar a estas personas que necesitan de Cristo Jesús. No están dormidos en nuestra iglesia. Terminar el sermón, irlos para casa. Y yo pienso personalmente, hermano, que no solo puede ser el sábado que usted va a ser una misionera. Usted puede ser una misionera cualquier día de la semana.
Hermano, nosotros vamos a llevar misionera el sábado, el domingo, el lunes, el martes. ¿O usted encuentra en la Biblia que dice que el sábado son el día de la misionera? Que me diga algo a mí. Nadie me va a probar y decirme, no, que el sábado que podemos hacer la misionera y al otro día no, porque yo no puedo. Hermano, nosotros podemos hacer la misionera cualquier día. Y individualmente, dos o tres, cuatro personas que vayan lo podemos hacer. Porque la Biblia dice que Jesús dice que si nosotros ganamos nada, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Lo cubrimos qué? Muchos pecados, nuestros pecados. Multitud de pecados los cubrimos. Hermano, yo quiero dejarles en nuestra mente, en nuestros corazones, que nosotros somos libres para hablar de la palabra de Dios en estos días. Nadie nos puede detener a nosotros y usted no puede hablar de la palabra de Dios. En nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestro bus, donde vamos, donde quiera que estemos, en nuestro carro, al vecino, o a alguien que le demos un ride, tenemos el derecho de hablarle la palabra de Dios. Y no tenga miedo, hermano. Dígalo con todo orgullo. Soy hijo de Jesús. Y no tengamos miedo, porque el miedo es lo que nos ata a nosotros, así, oh, no puedo decirle nada a esta persona porque a ver qué me va a decir. Pero si nosotros somos mansos y humildes, hermano, usted no es necesario de hablar. Yo le hago la pregunta a alguien, ¿será que solo estudiando las redes de Jesús o será que solo estudiando la Biblia pueden venir personas a la iglesia? No, hermano. Con nuestro acto, con nuestro testimonio, con ayudar al hermano prójimo, con llevar a un enfermo, con ayudar a alguien que está en la calle, con pasar a alguien de una luz a otro lado. Eso es, es un acto de amor. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermano. Yo sé que no todos podemos predicar, yo también no puedo predicar, y le digo al Señor que lo que hable, no lo hable yo, que sea de la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Amen. Pero yo le quiero decir, hermano, nuestro testimonio cuenta mucho. Nuestra reverencia, nuestra casa de oración cuenta mucho. Yo no se me olvida lo que me dijo esta persona. Hermano Carlos me dijo, con un gran amor, usted no me debe escuchar el mensaje. Mire, hermano, que yo no me enojé. Esta persona sí tiene toda la razón. Pero fue con el tono que me lo dio. Y así son nuestros niños, así son nuestros adultos. Cuando usted le dice las cosas con amor, como se siente uno, no. Pero tenemos que ser cuidadosos también. Porque no olvide que el trigo y la cizaña está cerca también. Y el león dice en alrededor, aquí no, de volar. Yo quiero decirle, hermano, en esta tarde que insultar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y alguna persona que esté viendo personalmente, quiero soltar, hermano, estudiemos la palabra de Dios, porque ella es la que nos hace sabios a nosotros. Y ella es la que nos capacita a nosotros. Ella es la que nos hace a nosotros ser fieles a Jesús. Y dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque el Espíritu Santo es el que convence y el que hace que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Y estar de rodillas cada día. Yo estoy hablando con mi esposa, hay diferentes clases de oraciones. Podemos orar por nuestros hijos, podemos orar por nuestras esposas, podemos orar por nuestras enfermedades. Podemos orar por consagración, podemos orar por estas personas que necesitan, los jóvenes que necesitan de la palabra de Dios afuera. Pero hermano, tratémoslo así como usted trata a nuestros hijos. No los trate, hermano, porque yo sé más que tú no sabes nada. Tratémoslo como yo trato a nuestros hijos. Así como perdonamos a nuestros hijos, así tenemos que tratar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos. Así tenemos que tratar. Porque la palabra de Dios no haga lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿A quién le gusta que lo traten mal? A nadie, ¿no? A todos les gusta que lo traten tan bien. Así es nuestro Señor Jesús. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y esta mañana yo le quiero exhortar a cada uno de ustedes que en el nombre del Señor Jesús podamos tener ese empeño, ese esfuerzo, porque el enemigo le pone pereza a uno y lo hace que usted no vaya a hacer nada. Y sabemos que todo lo que hacemos para Jesús, Dios lo recompensa en gran manera, hermano. Yo he sido bendecido por la gracia del Señor. Y mi esposa hace 2 semanas estuvo enferma también, tuvo una operación. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa está aquí para Dios. Mi hijo tuvo un accidente en mi país hace 3 semanas también. Doy gracias a Dios porque Dios lo salvó también.
Así es que lo que nosotros hacemos para Cristo Jesús no es en vano, hermano. Dios es bueno con nosotros, y aún con nuestros defectos que tenemos cada día. Aún, hermano, que nosotros no queremos orar, aún que no queremos estudiar. Un hermano dijo en nuestra iglesia, ¿cuántos días estudian ustedes? 7 días, hermano. Ok. Y el otro, ¿cuántos días estoy? Yo no estudié nada, hermano. Pero imagínate, hermano, le había estudiado 7 días. Pero él los estudiaba el viernes, los 7 días. ¿Se puede imaginar usted? No sé si me explico lo que yo les quiero decir. ¿Será que va a trabajar el Espíritu Santo así, hermano? Trabajar en un solo día, estudiar todo lo que voy a estudiar para los 6 días de la semana. No, hermano, tenemos que estudiar día a día, diario a diario, y pedir ese deseo que Dios nos deje estudiar la palabra de Dios. Hermano, gracias por su invitación, pero yo no me quiero ir de este lugar. Quiero pedirle en el nombre del Señor, si usted cree que estas personas jóvenes, personas que están afuera, y usted cree que nosotros necesitamos hablar a estas personas, yo le quisiera pedir, hermano, que se comprometa en esta tarde en el nombre de Jesús y que se ponga de pie y le diga a Jesús, yo no he estado haciendo nada. Y le diga a Jesús, no a mí ni a nadie. Y le diga a Jesús, de hoy en adelante yo te quiero servir, te quiero ser fiel. Y quiero comprometerme con mi vecino, con mi amigo, con mi trabajo, donde quiera. Si usted siente su corazón, hágalo. Si usted no siente su corazón, hermano, no lo haga. Porque estamos hablando con Jesús. Yo me propongo en esta tarde, hoy en adelante, hablar a todas las personas que necesitan de Cristo Jesús. Y decirle que en verdad Dios los ama a cada uno de nosotros. Amén, amén. Quiero que vamos a tener una oración. Y que sea, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú los amas. Gracias, Señor, porque tú los perdonas. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da, Señor, de alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, estamos aquí en este lugar. Sabemos que hay muchas personas alrededor que necesitan de ti, Señor. No, Señor, estemos durmiendo en nuestra iglesia, Señor. Tú sabes que tú nos has dado mandato a cada uno de nosotros a predicar las buenas nuevas a todo lugar, Señor. Señor, te pido una bendición por estos hermanos que están presentes. Que ellos, Señor, se están comprometiendo, Señor, contigo, para poder rescatar almas, Señor, y traerlas a este lugar, Señor. Señor, ayúdanos a ser mansos, humildes. Ayúdanos, Señor, a impartir ese amor de Cristo Jesús, ese amor suave, Señor, ese amor sincero, ese amor verdadero, sin ningún interés, Señor. Ese amor necesitamos cada uno de nosotros para compartirlo con esas personas que lo necesitan, Señor. Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos que hagas nuestros corazones frágiles, manso, suave, Señor, para poder perdonar y que tú puedas perdonarnos a cada uno de nosotros con nuestras ofensas, Señor. Señor, tú sabes que habemos muchas personas que no queremos dejarlo llevar por tu Espíritu Santo, pero te pedimos, Señor, que tú te encargues de quebrar sus corazones, Señor, y que seas tú que medites en sus mentes, en sus cuerpos, en sus casas, donde quiera que anden, Señor, no los dejes en paz. Así como esas palabras, Señor, que dijo este hombre, Señor, que el que daba penetraras en su corazón nunca lo dejaba dormir. Así te pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra no lo deje en paz con tu Espíritu Santo cada día. Hablar y sentir el deseo, Señor, no avergonzarnos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en ese bendito nombre de Cristo.